Bien, hoy vamos con la parte tercera de la primera lección del curso La revuelta de los hernandiños en su contexto histórico, dedicada a los temas meteorológicos, ¿verdad? Tocaría hablar en esta parte C de conceptos como el de Estado, Corona y Reino aplicado a la época medieval y concretamente a la época medieval peninsular. Me refiero a la península ibérica, de la que surgieron en la Edad Moderna dos estados distintos, que son la Corona de Castilla y Aragón, España, por un lado, y por el otro lado, la Corona de Portugal, que, como todo el mundo sabe, surge de una escisión del Reino de Galicia en el siglo XII. Pero bien, eso es otro tema distinto. Hoy vamos a hablar de los conceptos aplicados a la realidad española y peninsular, medieval. Del Estado hemos hablado ya. Es decir, que no es lo mismo un Estado en la Edad Media que un Estado en la Edad Moderna. El Estado completo, pleno, con una soberanía que no es solamente jurídica, sino que es plena, es real, porque el Estado moderno dispone de aparatos de Estado en el ámbito de la justicia, en el ámbito de la hacienda y sobre todo en el ámbito militar, que le permite funcionar como Estado pleno. Y decíamos que el Estado medieval, pues de alguna manera, es un Estado débil y donde realmente comparte lo que el poder político en la época medieval con los señores del reino, es decir, o de la corona, como aquellos en los que, en los orígenes de la Edad Media, el Estado que viene, digamos, del ejemplo romano, del paradigma romano, delega en los señores de cada, en los condes, en los señores de cada jurisdicción. Por lo tanto, hay un inicio y un final de la experiencia del Estado en la época medieval. El inicio para Europa está en el Imperio Carolingio, es decir, en la época, empieza en la época de Carlomagno, cuando en Francia, que es el centro de iniciativa y el centro de referencia para entender el feudalismo europeo, la Francia del Norte me refiero, pues el monarca reforzado con los atributos que tenía Carlomagno y sus sucesores, pues delega en los señores de los condados, los condes, buena parte del poder regio. Es decir, la soberanía formal sigue estando en manos de los monarcas medievales, pero el poder efectivo se distribuye con los señores de cada jurisdicción que reciben ese poder de la mano del rey. Son obviamente vasallos del rey y tienen que responder como pago por el recibo de ese poder, tienen que responder a la llamada del rey cuando necesita sobre todo soldados para su ejército en guerras y otro tipo de operaciones, cosa que a veces hace y a veces hace y a veces no hace. El feudalismo se caracteriza por la fragmentación del poder político, por la fragmentación de la soberanía que surge de esa cesión de soberanía por parte del monarca hacia los señores feudales como mejor manera de organizar y de administrar la sociedad, sobre todo en esos tres aspectos que son fundamentales para entender tanto la originaria fragmentación del poder feudal como el reagrupamiento a finales de la Edad Media de ese poder en manos de un Estado único, de un Estado central que llamamos el Estado moderno. Esas tres atribuciones de la soberanía, del poder político en la Edad Media son la administración de justicia, la administración de hacienda y la administración militar.
es muy importante la administración de justicia, la ponemos en el primer lugar porque para la época medieval es la que decide el poder. O sea, quien tiene la administración de justicia tiene los restantes atributos del poder político, que es el atributo de cobrar impuestos y el atributo de disponer de un ejército, con funciones públicas, no más allá de lo que es, digamos, el ejército privado de cada señor, que de todas maneras surge de esa fragmentación del poder. Es una fragmentación de la justicia, es una fragmentación del cobro de impuestos, de la hacienda, y es una fragmentación del poder militar que a partir del año 1000, en el que se forma el feudalismo, gira bastante, no solo alrededor de las fortalezas. Eso es muy importante, ya tocará hablar más a lo largo de este curso, porque es alrededor de las fortalezas como explosiona la ira popular en la revuelta irmandiña, y el derrocamiento de estas constituye, como veremos en lecciones, en las lecciones que vienen después, el derrocamiento de las fortalezas constituye la obra mayor de la revuelta irmandiña de 1467, porque aparece como el centro del poder coercitivo en la Edad Media, del poder señorial coercitivo en la Edad Media. Por lo tanto, tenemos un Estado medieval que se inicia así, con una cesión de legitimidad y de soberanía por parte del monarca en la Alta Edad Media, y una vuelta a la concentración muy a finales del siglo XV, un proceso que se desarrolla después a lo largo de toda la Edad Moderna hasta el Estado Absoluto de España con los Borbones en el siglo XVIII, un reagrupamiento de los tres atributos del poder del Estado alrededor de un monarca que centraliza el poder político, fenómeno que aquí se inicia, como sabemos todos, con los reyes católicos después de unificar la corona de Castilla y Aragón a finales del siglo XV. Por lo tanto, ese es el Estado. El Estado a lo largo de la Edad Media es un poder débil, de manera que en muchas ocasiones el ejército que podía reunir un rey pues no era mucho mayor, incluso a veces era inferior, que el que podía reunir un noble importante o una coalición de nobles importantes. De ahí la inestabilidad de la monarquía ya desde los orígenes de la Edad Media hasta el Estado moderno, ¿verdad? Bueno, esto de la fragmentación del poder del Estado, del poder político, de la soberanía, la época medieval tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Una de las ventajas mayores es que la sociedad que conocemos hoy, a partir del siglo XIX, con el concepto de sociedad civil, es decir, la sociedad que no es la sociedad política, que no es la sociedad que genera y que distribuye el poder político, el resto, en términos usuales se le considera simplemente la sociedad. Lo que llamamos sociedad civil era dueña y señora de la vida medieval, porque no se enfrentaba a un Estado todopoderoso que coarta el desarrollo de esa sociedad, sino que existe cierta igualdad en cuanto a estatus de poder y de funcionamiento espontáneo y de funcionamiento organizado entre sociedad y Estado, es decir, entre sociedad civil y la sociedad política que podría reunir en aquella época, o podíamos considerar en aquella época la clase dirigente de raíz nobiliar, con sus diferentes estamentos, sobre todo el estamento clerical y el estamento laico. Entonces, es una sociedad que menos aprisionada, digamos, menos sujeta a menos coerciones por parte del Estado. La coerción en la sociedad medieval la ejercen los señores, cada uno en su jurisdicción, y es una sociedad mucho más libre que lo será posteriormente en la época moderna,
pues la sociedad en el antiguo régimen y después en la época contemporánea. Y en ese sentido, las revueltas pues, la conflictividad social y las revueltas se desarrollan con más espontaneidad, incluyendo el uso de la violencia por falta de un monopolio estatal en el uso de esa violencia. Naturalmente, el monopolio lo tenía el señor con su ejército en cada uno de los señoríos, pero eso no impedía que hubiera conflictos a nivel local, a nivel de señorío, a nivel comarcal y, como el caso que nos ocupa, a nivel de todo un reino, el reino de Galicia entre 1467 y 1469. Por lo tanto, un Estado que permite fenómenos de mentalidad, de costumbres, de vida social, que perdurarán a lo largo de la Edad Moderna, pero formando parte de una cultura popular en resistencia, diríamos, ¿no? Mientras que funcionan en la época medieval de una manera abierta y evidente. Eso afecta a las costumbres que tienen que ver las relaciones de pareja, las relaciones sexuales, la relación de los clérigos con el poder, con la vida familiar, con la sexualidad y mil cosas. Pongo el ejemplo de la sexualidad porque hoy mismo sabemos hasta qué punto marca, toda vez que vivimos en sociedades donde la religión hegemónica es el cristianismo católico, pues marca bastante pues el punto de diferencia tanto que tiene que ver tanto con la religión como con las opciones políticas, lo sabemos. Siempre ha sido un tema de gran debate que no tenía mucho sentido, por ejemplo, en la época medieval. Realmente hasta el Concilio de Trento, a mediados del siglo XVI, no se crean, digamos, mecanismos de coerción pues, para combatir con eficacia pues, a los clérigos que tenían familia, desde los arzobispos para abajo y otras costumbres, incluida el derecho a la revuelta, que en la época medieval son cotidianas y que en la época moderna pues, consiste en uno de los problemas del Estado moderno, que conocemos bien porque, por el hecho en sí del desarrollo de la Inquisición, que perseguía de una manera punitiva, a veces cruel, este tipo de manifestaciones de origen medieval que tenían que ver con la libertad religiosa, con la libertad de no solo de relaciones sexuales, sino también de opción sexual y con la libertad de revuelta y muchas otras cosas. Por lo tanto, la sociedad medieval, antes del Estado moderno, es una sociedad mucho más libre, más allá, por lo tanto, de lo que se quiso hacer un estereotipo, que es la Edad Media, durante la época del humanismo, que es la Edad Media como una época de barbarie, etc. Efectivamente, la violencia es epidérmica en la época medieval, pero en otros aspectos, la Edad Media es una época de libertad, también de libertad para la manifestación de los conflictos y de las revueltas. Por eso nos vamos a encontrar, como es el caso que nos ocupa, revueltas que no son reprimidas. Tampoco tienen el poder suficiente para hacerlo muchas veces y entre otras cosas porque no hay lo que va a ser después el poder del Estado. De hecho, la clase nobiliaria retoma el poder al final de la revuelta armandiña en base a coaliciones nobiliarias, sin que el Estado intervenga, probablemente lo tendría complicado, ¿no? Pero de todas maneras, además, porque no era lo que según mis propias investigaciones, no era lo habitual en la época medieval, sino cada señor resolvía los problemas que podía tener con sus vasallos y cuando los problemas eran de un alcance extraordinario, como fue en la época que llamamos de la Galicia y Mandiña, pues se coaligan entre ellos. Entonces, Estado débil y corona.
¿Qué es la corona? Bueno, la corona es el ámbito de jurisdicción de un monarca medieval, simplemente. La corona, el término es muy evidente, se refiere a el territorio en el cual es soberano un monarca. En el caso que nos ocupa, desde muy pronto, desde lo que se llama la Reconquista, desde el siglo XVIII, en España, lo que serán primero los reyes de Asturias, después de León, después de Castilla. En realidad, el de Asturias ya es rey de Asturias y Galicia. El de León es rey de Galicia y León. Y el de Castilla es rey de Galicia, de Asturias, de Galicia, de León y de otras jurisdicciones de ámbito público, en donde se incluye no solamente reinos, sino que se incluyen también pues, ciudades autónomas, diríamos hoy, reinos de taifas, es decir, toda una lista de territorios en los que el monarca es soberano, que le hizo exclamar a Alfonso Rodríguez Castelao, en fin, el fundador del nacionalismo gallego, como sabemos, en su libro Siempre en Galiza, de los años 40, que el reino de Castilla, en ese momento, no sé si lo dice, yo creo que lo dice de Isabel la Católica, no recuerdo, o sí, de los dos, de Isabel de Castilla y de Fernando de Aragón, que parecía que era una especie de estructura federal, por la lista bastante amplia, sobre todo sumando las dos coronas, de reinos, de ciudades, etcétera, que constituían su patrimonio soberano en cuanto a jurisdicción pública, que no se puede confundir con la jurisdicción privada, aunque tenga atribuciones públicas, del señor en su jurisdicción. Así es, realmente hasta decía el siglo XVIII y los Borbones y los decretos de Nueva Planta no se centraliza lo que después conoceremos como España, aún hoy en la Constitución española está el Reino de España. En aquella época había una corona en la parte occidental de la península, excluyendo Portugal, que era la corona de Castilla y León, pero es Castilla, León, Galicia, etc. Y en la parte oriental, la corona de Aragón, que incluía, pues eso, Barcelona, Aragón, País Valenciano, etc. Entonces, ¿qué pasa? Que la corona, como veis, a pesar de ser la plasmación institucional de la soberanía del monarca, que sigue apareciendo como la cúspide de la pirámide vasallática en la monarquía medieval, sin embargo, pues es la expresión de una fragmentación institucional importante, ¿no? Una fragmentación institucional importante. Claro, no, una cosa es fragmentación institucional y otra cosa es fragmentación feudal, a la que hice referencia antes, y es en esa fragmentación feudal donde en el centro está cada señor en su jurisdicción, donde reside el verdadero poder. Pero el poder político, por encima de esa fragmentación, donde quienes mandan son los señores, cada uno en su feudo, el poder político a su vez también está fragmentado, decía, en reinos y en coronas en la península ibérica. La corona estaba constituida por, decíamos, por territorios de jurisdicción pública con diversa denominación, aunque predominaba la denominación de reino.
Y aquí nos encontramos entonces que en la corona Galicia perteneció desde el siglo VIII, pues primero la corona de Asturias, después de León y después de Castilla. Y hasta la época leonesa, siempre constituyendo la parte más importante del reino cristiano occidental. O sea, cuando se inicia la llamada Reconquista, a partir de Asturias, ya Galicia en ese momento es la parte fundamental del reino de Asturias. Y durante la época de la monarquía leonesa lo será todavía más. De hecho, los dos reyes leoneses más importantes, que es Alfonso IX y Fernando III, no, Fernando II y Alfonso IX están enterrados en la Catedral de Santiago de Compostela. Aún en ese momento éramos la parte fundamental de la corona, en ese caso de León, como antes fuimos la parte fundamental de la corona de Asturias. Y la denominación que tenía Galicia en ese tiempo, hasta el final de la Edad Media, fue Reino de Galicia. O sea, un reino sin rey. La corona, pues eso, era hacía referencia a la jurisdicción política de un monarca. Sin embargo, la mayoría de los reinos que estaban formaban su corona, no tenían rey propio. Es decir, el rey era pues el que correspondía al conjunto de la corona. Ciertamente, como es sabido, en el caso de Galicia hay momentos en que por las propias divisiones internas entre la clase en la clase nobiliar, en la monarquía noroccidental, pues que, y por las propias presiones de la nobleza gallega, pues que se disponemos de rey propio en momentos determinados, que duran poco además, ¿no? Pero de todas maneras, durante lo que es toda la Edad Media, el reino de Galicia es un reino sin rey, pero que corresponde con algo más importante que una simple superestructura política, y es una unidad social con mucha conectividad interna, con entidad económica, social, política y cultural, tan importante como para constituir una lengua separada del resto de la península ibérica, que es lo que conoce el gallego, lo que conocemos como el gallego portugués. La menor importancia que tiene las superestructuras políticas de soberanía política en la época medieval frente a las realidades de tipo sociocultural que se forman en su interior, pues es demostrativo por la propia formación de Galicia como hecho diferencial, como hecho nacional durante la Edad Media, digamos que tiene como referencia la formación de la lengua propia, el gallego portugués, que se forma además entre el siglo XII y el siglo XV, en los dos lados de la frontera del río Miño, es decir, en lo que aproximadamente es la Galicia actual, más la parte occidental de León, Bierzo e incluso zonas de Asturias, y el río Miño, más la parte del norte de Portugal, que está en río Duero, del río Duero al río Miño, que ya constituye desde la época romana una unidad política con Galicia, Galaecia, ¿no? Es decir, decíamos antes que Portugal crea una monarquía propia en el siglo XII sobre la base de una escisión de lo que era el reino de Galicia en ese momento. Pero a pesar de esas realidades políticas diferenciadas, por un lado el reino de Galicia al norte del río Miño, formando parte de la corona de Asturias y después de la corona leonesa. Por otro lado, el condado de Porto,
generado portugalense alrededor de la ciudad de Porto, Portugal, que desde el siglo XII en adelante, pues genera una monarquía separada, que es la monarquía portuguesa. Y a pesar de esa diferencia en la superestructura política, entre el 12 y el 13 se forma la misma lengua, tanto en la Galicia actual como en el norte de Portugal, que es el gallego portugués, y hasta finales del siglo XV no hay diferencias ortográficas y suponemos que fonéticas tampoco, habría que preguntárselo a los filólogos, pero creo que tampoco, ni entre la Galicia actual y el norte de Portugal. ¿Eso qué quiere decir? Que hay algo mucho más fuerte que el vínculo político, estatal, monárquico en la Edad Media, y es el vínculo social, es decir, una interrelación muy profunda en un territorio alrededor de unas señas de identidad de tipo económico, de tipo social, que generan lo que puede ser la máxima expresión de esa interrelación continua a lo largo de los siglos, que es una lengua nueva. Y esa lengua nueva es la que define, junto con el rey, siendo la lengua y su formación la punta del iceberg, junto con todo lo que hay debajo de esa punta del iceberg, constituye lo que llamamos Reino de Galicia. De todas maneras, con el tiempo, entre el reino de lo que Benito Viceto, uno de los iniciadores de la historiografía gallega en el siglo XIX, llamó la Galicia lucense, en contraposición con la Galicia del Sur, vinculada a Braga, la Galicia bracarense, que es la que fundó Portugal, pues bien, al final, siendo todo en su origen el Reino de Galicia, y que giraba desde el punto de vista social y cultural alrededor de la lengua gallega, de lo que después sería la lengua gallego-portuguesa, sin embargo, las realidades políticas separadas, la existencia de monarquías distintas, las diferentes soberanías políticas que fragmentaron el espacio original del Reino de Galicia, pues generaron, claro, realidades muy distintas. De hecho, el gallego y el portugués mantienen unas similitudes históricas muy evidentes, pero también unas diferencias, bueno, están ahí, ¿no? Si están entre el portugués brasileño y entre el portugués y los portugueses, también están, en mayor medida, entre el gallego y el portugués, siendo como somos una lengua común históricamente hablando. Las realidades superestructurales de tipo político, de tipo estatal, acaban de imponerse, pero se imponen sobre todo en la época moderna, no en la época medieval, donde la frontera entre la Galicia bracarense y la Galicia lucense, es decir, entre el norte de Portugal, el primitivo Reino de Portugal, y el Reino de Galicia, que se corresponde aproximadamente con las fronteras actuales, entre uno y otro, en un trabajo mío sobre la frontera entre Galicia y Portugal en la Edad Media, se demuestra, entre uno y otro había una enorme fluidez, seguía habiendo una enorme fluidez de relaciones, no solo lingüísticas, que es obvio, compartían la misma lengua, sino además de tipo económico, de tipo social, los señoríos en Galicia tenían posesiones en Portugal, en el norte de Portugal, viceversa, las relaciones de comercio, etc., eran extremadamente fluidas. Y aún todavía hay hoy en día un recuerdo muy vivo en zonas de Orense donde había aldeas que pertenecían a los dos reyes o que podía, de hecho estaba en un terreno de nadie, como una especie de huella de un pasado muy remoto en el que constituíamos un único país, sobre todo en el ámbito social y cultural, mientras que en el ámbito político ya desde el siglo XII pertenecemos a monarquías distintas. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero poner un ejemplo de lo que estamos diciendo, hablando aquí en cuanto a los conceptos. El Estado es algo superestructural, débil. La corona es una especie de aglomeración
de poder territorial de tipo jurisdiccional sin una unidad ni administrativa, ni fiscal, ni menos militar, porque siempre era muy problemático para el rey de turno juntar un ejército, y si lo hacían era por el interés común que tenían desde el siglo VIII hasta el siglo XV, en hacer la guerra contra Al-Ándalus, es decir, en hacer la guerra contra el Islam, que duró 8 siglos. Imaginaros vosotros pues la lentitud con la que se produjo ese fenómeno de reconquista de territorio, o de conquista de territorio a la España islámica, al Andalus, que unificaba más que cualquier otra cosa a los reinos y a las coronas de cristianas. Es decir, claro, entonces nos quedamos con un estado débil, con una corona que era un conglomerado de reinos y identidades políticas, y con un concepto de reino que no tiene el significado que tiene hoy cuando se habla del reino de España. Porque en aquel momento se utilizaba para significar el valor del monarca el término corona, y el término reino más bien tenía una connotación social, económica, cultural, etc. O sea, para aquella época tenía, digamos, respondía a un entramado más sólido desde el punto de vista sociocultural que el concepto de Estado. Es muy importante porque, visto desde, ya no digo desde la época actual o contemporánea, es que visto incluso desde la época moderna no se entiende. Y los conceptos, decíamos, hay que utilizar conceptos actuales pero contextualizarlos. Y es muy importante entender esto. Entre otras cosas porque es lo que explica la existencia histórica de Galicia, donde sin disponer de rey propio, pues genera un país diferenciado en su lengua, en su cultura, en sus estructuras económico-sociales y, claro, en un contexto territorial muy bien definido, tal como se dan las fronteras de la Galicia actual, que en términos políticos es la Comunidad Autónoma de Galicia en el Estado español, que podía estar también muy bien, no menos mejor definida, si la frontera sur hubiera llegado con una posibilidad histórica que no se cumplió hasta el sur, hasta Río Duero, ¿no? Incluyendo las ciudades de Coimbra, Braga y Porto. No fue así, porque la historia tiene caminos pues que los propios sujetos y los propios protagonistas de la historia no saben cómo, a dónde llevan, ¿no? Simplemente mueven sus propias fichas en el tablero de la historia. Pero claro, estamos demasiado acostumbrados a que nos expliquen la historia en base a grandes figuras, a grandes batallas, a que nos expliquen la historia medieval como una historia de reyes y de los nobles que servían a un rey o otro rey, cuando la historia de Galicia está más vinculada a la evolución económico, social, y lingüística y cultural que a la propia evolución política, que como veis, pues tiene menos interés para comprender los fenómenos históricos de fondo, ¿no? Empezando por la formación de Galicia como nación, como hablando en la terminología del artículo 151 de la Constitución Española, como nacionalidad histórica, y terminando con la revuelta aymandiña, que es un fenómeno que surge de las entrañas de la sociedad y que ya veremos en la última lección, que se detiene en los límites sociolingüísticos de lo que en esa época era el reino de Galicia con mucha claridad, incluyendo naturalmente la parte occidental de Asturias y el Bierzo, con su capital Ponferrada, que a efectos
de acción histórica y, según los testigos de la época, era, digamos, la puerta de Galicia. De hecho, el castillo de Ponferrada cayó también en manos derrocado por los sirmandinos. Por lo tanto, es el estado débil, la corona como conglomerado y el reino como formación social. Con esto terminamos la parte de los conceptos. Solo me queda, en los minutos que tengo hasta el final de la lección de hoy, que en realidad es la tercera parte del tema 1 sobre la metodología que yo he aplicado al estudio de la revuelta hernandina, que puede tener un interés para el estudio de otras revueltas, me queda, decía, esto, que en parte ya lo podéis haber deducido vosotros y los que estén siguiendo este curso a través de YouTube, y es lo siguiente, que nos planteamos a la hora de investigar y de explicar la historia hacerlo, atrevernos a un enfoque global que interrelacione lo que se han considerado durante demasiado tiempo como partes separadas de la realidad, como es la parte geográfica, la parte económica, la parte social, la parte política, la parte lingüístico-cultural, la parte de las mentalidades. O sea, no hay otro modo, porque la realidad que estudiamos es una realidad completa y nosotros la parcializamos a efecto de análisis, y en los estudios y en nuestros escritos queda como parcializada según la especialidad a la que uno se junta, ¿no? Es decir, si uno es un historiador de la economía, pues nos ofrece una explicación de los hechos económicos; si te dedicas a la historia social, pues una explicación de la estructura o de conflictos sociales como fenómeno aislado; si es un historiador del derecho, pues al análisis jurídico, etcétera, etcétera. Eso, que ha sido una vía de avance durante mucho tiempo, al final, que es la vía de la especialización y de la fragmentación del objeto de estudio, al final se convirtió en un obstáculo para el propio conocimiento histórico. No porque los fundadores, vamos, los que fundaron y difundieron lo que fue la segunda revolución paradigmática en nuestra disciplina, la historiografía marxista, la escuela de Anales, que se expandieron las universidades occidentales en los años 60 y 70, no porque a ellos no les preocupara este problema en aquel momento incipiente, hoy mucho más avanzado y más inquietante, ese problema de la fragmentación de los estudios históricos según especialidades y según fuentes, según objetos, según métodos de investigación. Les preocupaba, y de ahí que extrayeron del materialismo de los fundadores, del marxismo de los fundadores, el propio Marx, la idea de totalidad social aplicada a la historia, ¿no? Y el concepto de historia total, que, sin pararnos demasiado en este tema, que solemos tratar, yo suelo tratar al menos en las clases de tendencia historiográficas, el concepto de historia total pasó por tres fases, y a su vez sufrió tres fracasos sucesivos hasta la desaparición prácticamente desde hace, pues, una década o dos de lenguaje historiográfico. El primer problema es que planteado de que la historia tiene que ser total, es decir, tiene que estudiar su objeto en su totalidad, eso, un fracaso fue que nunca llegó a transformarse en una línea de investigación. A pesar de que, tanto del lado del marxismo como del lado de Anales, hay trabajos muy interesantes en esa dirección, pero que no se transformaron en líneas de investigación con seguidores, etc. Como pasó con la historia económica, con la historia social, con la historia de las mentalidades, con otras especialidades surgidas también de la historiografía marxista y de la escuela de Anales.
Eso ya fue un primer fracaso. Después se dijo que como para racionalizar lo que estaba sucediendo, que se preguntaba la historia total, pero se investigaba de una manera especializada. Sobre todo lo que se hacía es historia económica, que al principio fue historia económica y social, y después también se fragmentó y unos hicieron historia económica, otros hacían historia social. Para tranquilizar nuestra propia conciencia, era muy habitual, eso ya en los 70 finales, en los 80, decir que hacíamos una historia especializada para acercarnos hacia un horizonte utópico que era la historia total. Y la historia total entonces era como el horizonte geográfico, que por mucho que camines, pues nunca alcanzas ese horizonte porque se desplaza conforme tú caminas más. ¿Eso qué quiere decir? Que definitivamente las reivindicaciones formales de historia total, cuando se hacía una historia especializada, se convirtió en una coartada a una fragmentación mayor de nuestra disciplina, hasta que finalmente desapareció de los escritos. Es decir, ya cada uno hacía, se dedicaba a su especialidad y desaparecieron las referencias a que eso era una aportación en el camino de una historia total. Yo creo que fue el concepto de historia total fue una de las aportaciones más revolucionarias de la escuela de análisis y del materialismo histórico, pero también en la que se fracasó más, porque el crecimiento de la disciplina fue paralelo a una fragmentación y subfragmentación y de los diferentes temas y líneas de investigación. De ahí que hemos cambiado el término de historia total por historia global, porque lo total es un concepto idealista. Todo el mundo sabe que todo nunca puede llegar a saberse. Es un concepto ilusorio en ese sentido, idealista en el sentido filosófico. Sin embargo, el concepto de global, que tiene un origen geográfico, globo terráqueo, pues al menos se refiere a una entidad finita, material. Y de hecho hoy el globo terráqueo, desde el punto de vista geográfico, ya conocemos los orígenes de todos sus ríos, y es cierto que hay alguna tribu en el Amazonas o en algún otro lugar que todavía vive aislada de los humanos civilizados, pero está bien localizada. Por lo tanto, el concepto global es un concepto finito. Entonces nosotros lo que propugnamos es hacer una historia global, no como horizonte final de una investigación, que nunca se llega a ese horizonte, que es un horizonte idealista, sino como un concepto, un punto de partida. Es decir, nosotros vamos en una investigación a tratar de acercarnos a un hecho que sí es un hecho global, y vamos a tratar de acercarnos a él de una manera pues integral, conjunta. ¿Cómo? Pues lo que llamamos historia mixta con historia global, haciendo converger especialidades distintas. De hecho, en esta investigación sobre la Vuelta Hermandiña vamos a seguir el camino de la historia social y de la historia de las mentalidades, pero también el camino de la historia política entendida como historia del poder, el camino de la historia del derecho cuando nos interese. Vamos a tratar de hacer una historia haciendo converger especialidades historiográficas distintas y al mismo tiempo tratar de mantener una relación interdisciplinar, no solo con la economía y la sociología, también con la psicología y con la antropología, buscando en definitiva que nuestra orientación avance, o sea, que la orientación nos permita avanzar en la orientación mixta nos permita avanzar en el camino de un conocimiento global, en este caso de la revuelta irmandiña como hecho histórico, lo cual quiere decir que el propio objeto para nosotros no es solo la revuelta. Por eso decimos que la revuelta de los irmandiños y su contexto histórico, sino también el contexto que genera o que origina
la revuelta irmandiña o que genera la propia revuelta irmandiña en los ámbitos de económicos, sociales, políticos y de mentalidad. Para ello, para conseguir un resultado global en nuestras investigaciones, vamos también a mezclar los diferentes tipos de fuente, sabedores de que cada una de ellas es depositaria de una verdad distinta, ¿no? Sobre todo, el esfuerzo lo vamos a concentrar en utilizar fuentes orales escritas a la vez y una metodología que sea al mismo tiempo cualitativa y cuantitativa, ¿eh? Lo de fuentes orales y escritas a la vez lo veremos cuando nos refiramos sobre todo al pleito Tavera Fonseca, y lo de una metodología a la vez cualitativa y cuantitativa lo veremos cuando hablemos del estudio de la tradición oral y escrita que genera la revuelta irmandiña. De todas formas, dentro de esta mezcla de especialidades, de objetos, de fuentes y de métodos, los árboles no deben impedirnos ver el bosque. Es decir, que hay una interrelación dentro de toda esa red de enfoques que queremos aplicar para el estudio de nuestro objeto como un objeto global. Hay una bisagra que es fundamental para poder abrir la puerta, para poder entender lo que pasa, y es la relación entre el objeto y el sujeto del hecho histórico. Eso es fundamental. El término objeto y sujeto, bueno, en ciencias sociales se utiliza mucho, cualquiera lo sabe, por si acaso. Queremos decir que se entiende la parte interior y exterior de cualquier hecho o circunstancia o situación o proceso, ¿no? Entonces, naturalmente, si hablamos de un proceso social que está relacionado con un proceso económico, con un proceso cultural y mental, con un proceso económico, la parte interior sería la acción del propio sujeto, del protagonista de la acción, y la parte exterior, más objetiva, sería todo ese contexto que condiciona al propio protagonista de la acción. Marx decía que el hombre hace la historia en unas condiciones heredadas. Yo diría, el hombre, los hombres, siguiendo a Bloch, hacen la historia en unas condiciones y en un contexto que no depende de él, más que en la medida que su propia acción, la acción del sujeto, logre condicionar el final y logre condicionar los resultados de esa acción. De entrada, hay una parte objetiva y subjetiva. La parte subjetiva es la mentalidad de los rebeldes, los motivos para actuar, sus pensamientos claros, sus sentimientos, sus representaciones mentales, el inconsciente que actúa involuntariamente en ellos, sus prácticas sociales y hábitos culturales. Eso constituye un elemento fundamental en una investigación que habla de cómo toda una generación de gallegos quiso cambiar la historia mediante la institución de la Santa Irmandad y la acción colectiva contra las fortalezas y derrocando del poder a la clase nobiliar de su tiempo. Entonces, eso es una parte subjetiva, nos interesa especialmente sus motivaciones, y eso tenemos que continuamente ponerlo en relación con aquellos factores que impulsan desde la economía, desde la geografía por un lado, desde las relaciones sociales por otro, desde la mentalidad colectiva medieval en aquel momento en Galicia, que condiciona y que son el contexto necesario para entender la acción subjetiva, en este caso de los irmandiños. Por lo tanto, digamos que un enfoque global, ante todo, tiene que ser un enfoque dialéctico que nos hable continuamente, que
que nos lleve a analizar continuamente la relación entre el sujeto y el objeto de la acción. El sujeto son los rebeldes organizados en Santa Hermandad del Reino de Galicia, y el objeto es fundamentalmente la realidad fundamental de su tiempo, que ellos quieren transformar, y lo logran hasta el punto de casi derrocar durante los 2 años del poder mandiño, es decir, experiencia y circunstancias que condicionarán la transición de la Edad Media a la Edad Moderna, donde, me refiero a la Edad Moderna, ya no existirán esos caballeros feudales que los mandiños lograron momentáneamente derrocar en 1467, contribuyendo decisivamente a que desaparezcan como tales caballeros feudales, señores de fortaleza, desde las que se cometían agravios del horizonte de medio plazo y de largo plazo de la Galicia histórica. Nada más, aquí terminamos el tema 1, dividido en 3 partes, sobre la metodología para el estudio de una revuelta hermandad medieval, a partir de la experiencia del estudio de la revuelta hermandiña en Galicia, y mañana entraremos ya en el segundo tema del curso, donde hablaremos de crisis del feudalismo, conflictos sociales y nuevo Estado. Muchas gracias.